Ahora tenemos la primera parte con Isaías y Cindy. Y primeramente, antes de ir, o sea, antes de que ellos vengan adelante, le pido al pastor que venga aquí para que presente al pastor. Bienvenida. Aleluya. Alabado sea Cristo, a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. No se duerma, gloria al nombre del Señor. Dele ese aplauso a Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra del Señor. Aleluya. Sea bienvenido nuevamente, pastores, Manuel, Abigail y su familia. Siéntanse en su casa. Aleluya. Amén. Están en su casa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es un privilegio tenerlos aquí. Gloria al nombre de Cristo. Yo soy de los que creo que Dios siempre hace grandes cosas y nuevas cada día. Y a pesar de la dificultad del camino, pero lo importante fue que Dios me trajo aquí. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Amén. Aleluya. Aunque la tierra tiemble, aunque se presenta en quebrame las aguas, aunque pase lo que pase, cuando Dios habla, la tierra tiene que temblar y su palabra se tiene que cumplir. Amén. Le damos la bienvenida a ustedes, aleluya, y también nuevamente a cada uno de los hermanos que están aquí, a los jóvenes, aleluya. Si le da ese aplauso a Cristo, es lo bueno, porque es para Cristo. Él es quien se lleva la gloria y la honra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Más hasta adelante le vamos a pasar para que ustedes mismos se presenten, aleluya, cuando, aleluya, su parte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir escuchando. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Como lo dijo nuestro hermano Oliver, nuestra hermana Isaías, nuestro hermano Cindy, tienen, aleluya, aquí compartir con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Esté atento y abra sus oídos y su corazón a lo que Dios va a hablar. Amén. Gloria al Señor. Y hay muchas personas que dicen, ¿qué fue lo que hablaron? Y es verdad, porque se están durmiendo ahí. Están aquí, pero su mente está en otro sitio. O están durmiendo. Hermano, abra su mente, abra su corazón. Amén. Que Dios hablará en esta preciosa noche como siempre lo ha hecho. Alabado sea el nombre de Cristo. Con ustedes, nuestra hermana Isaías, nuestra hermana Cindy. Alabado sea el nombre del Señor. Y no se siente en la alabanza. Amén. Alaba el nombre de Jesucristo porque Él es vivo. ¿Cuánto dan ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Gloria al Señor. Qué bendición, mis hermanos. Una vez más, poder estar nosotros todos juntos en armonía, adorando y bendiciendo al Señor. Amén. Los jóvenes, ¿dónde están? Levanten la mano los jóvenes, amén. Todos somos jóvenes. Amén. Aleluya, qué bendición. También queremos saludar también al pastor y su esposa, el pastor Martínez, la pastora Abigail, los niños, ¿cómo están? Bendecido, amén. Es una bendición de verdad tenerles aquí. Gloria al Señor. Y bueno, entrando de una vez en materia, ya tenemos simplemente 30 minutos, bien contadito. Vamos a... Yo quiero que todos busquen la palabra en Habacuc 2. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Página 3. Amén. Habacuc 2:3. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un momentito. ¿Ves? Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Recibe toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.
Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ellas son vidas, son fieles, Dios, y son verdaderas, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos, Dios mío, ahora, Padre amado, que vengas hablando, Dios, a cada vida, Dios, que esté en ese lugar. Estás hablando a través de nosotros, mi esposa, Cindy, Estefania, y mi vida, Señor, estamos en tus manos. Obra de manera especial, Señor amado, y que cada palabra que hablemos aquí, Señor, sea, Dios mío, bendecida, Dios, aleluya, preparada por ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, pero no siente la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Tenemos un tema maravilloso. Aunque está en inglés, la página 1. Aunque está en inglés, que sería True Love White, pues directamente significa el amor verdadero espera. Yo sé que habemos muchos jóvenes aquí, pero hay algunos que son casados, como en el caso de mi esposa y yo, pero otros están solteros. Algunos están esperando la voluntad de Dios. Algunos tal vez están desesperados, diciendo, que venga el cielo, que venga el cielo, que venga. Pero todo en el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Tenemos aquí tres lazos importantes que tenemos que conocer y entender, porque sé que muchos quieren casarse, otros solamente quieren tener novia, pero no conocen ni saben que un cristiano no le pide a Dios una novia, le pide a Dios una esposa. ¡Aleluya! Que se entienda, amén. Un cristiano no le pide a Dios: Señor, dame una sierva, tú sabes que la necesito ahora. No. Un cristiano, un siervo de Dios, una sierva de Dios, pide a Dios un esposo, una esposa. Eso es para toda la vida. Amén. Tenemos tres lazos importantes que mi esposa me estará ahora detallando: la amistad, el noviazgo y matrimonio. Aquí vamos a ver los tres lazos importantes que debemos pasar para poder llegar al matrimonio, porque hay personas que solamente quieren la sierva, la conocen al instante y ya la mi amor, tú me gustas, ya tú sabes, pero no. El siervo de Dios espera tranquilo, ora a Dios, se hace amistad primero, conoce a la persona y luego entonces, orando a Dios, se ponen de acuerdo y entran en un mutuo compromiso para entrar al noviazgo y al noviazgo pasar al matrimonio. Entonces mi esposa le estará detallando algunas partes que hemos escrito, hemos investigado bastante también para que todos vayamos bendecidos con estas palabras. O sea, que tengamos poquito tiempo, pero creemos que será de bendición. Amén. Amén. Pues sí, primeramente queremos hablarle de la amistad según el sistema del mundo, porque como sabemos hay dos sistemas, una vez del mundo y otra de Dios. Amén. Queremos hablar de eso un poquito y después del sistema de Dios. Amén. Ok. La amistad según el sistema del mundo. La pastora preparó todo bien bonito para ustedes. Creo que hay un lápiz, un papel, y si quieren, nótenlo, tiren la foto porque es muy importante. Amén. Y empezamos. Tiempo de conocimiento mutuo, dejando la posibilidad de que pueda surgir un encuentro sexual entre las dos personas, pero sin compromiso permanente. Si hay atracción entre los dos, se practica el coqueteo con palabras, miradas y contacto físico intencionados. Si la atracción es confirmada por las dos
partes. Se da rienda, suelta el impulso mediante un contacto sexual llamado enrollarse. Este contacto físico no implica compromiso permanente, según el sistema del mundo. Y ahora mi esposo lo va a explicar. Amén. Conociendo todos nosotros cómo se maneja el sistema del mundo, acabamos de hablar que muchas veces jóvenes conocen a una chica, tú me gustas. De una vez, si sintió atracción sobre ella, pues de una vez comienzan a entrar en amores. Pero lo acabamos de ver sin ningún compromiso. Simplemente dame amores y me fallaste, pues suéltame en banda. Vamos a hablar así, un poco dominicano para que me entiendan. Entonces, vemos aquí lo que nos dice, que es un tiempo de conocimiento mutuo. Es normal, obviamente una amistad, si no la conoces, pues entra todo poco a poco así. Te va conociendo, hasta que ya se va estrechando más la amistad. Pero sin embargo, cuando se trata de una chica y un chico, muchas veces en el sistema del mundo, al verlo así muy juntito, muy cosa, ya ellos comienzan entran en una atracción ambos, sin consultar nada, sin por lo menos decir, mira, tú me caes bien, me gustaría conocerte más, me gustaría conocer cómo eres en realidad, cuáles son tus gustos, cómo puedo en realidad dialogar contigo así abiertamente. Simplemente van de una vez directo, dame amores, yo quiero ser tu novio, yo quiero que tú seas mi novia, y no tanto eso. Después que ya están enrollados, ¿qué hacen? Se van a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Se van a ver televisión o a ver la cara ya? Ahora que Netflix y chill. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, aquí vemos que ellos de una vez piden de una vez sexo. Vamos a hablar claro, aquí no hay niños. Por decirlo en un momento más que todo bien claro. Amén. Porque estamos viendo dentro de la iglesia una decadencia, porque muchas veces a los jóvenes no se le hablan de estos temas directos. ¿Por qué? Porque muchos incluso tienen hasta como esa curiosidad. ¿Qué es lo que se siente besar a una chica, a un chico? ¿Qué? Y tienen ese deseo así. En el cristiano, o sea, el cristiano no se maneja de esa manera. El cristiano verdaderamente y de Dios espera el tiempo de Dios. Amén. Y vemos aquí, como nos dice la amistad en el sistema del mundo, muchos solamente desean saciar su carne, tienen sexo, tienen cuantas cosas, y después que han terminado, muchas veces la chica queda embarazada. Y cuando queda embarazada, ¿qué le dice? Yo a ti no te conozco, suéltame. Tú con tu vida por allá y yo con mi camino por aquí. Y es lo que Dios quiere evitar con todos los jóvenes que le sirven a Dios. Amén. Vamos a ver la otra parte que corresponde al noviazgo según el sistema del mundo. Etapa en la que el amor y la compatibilidad está probada y se decide tener un grado de compromiso oficial el uno con el otro. El contacto sexual es ilimitado e incluye los beneficios del matrimonio, pero sin los compromisos del matrimonio. Si se desea pasar a un nivel mayor de compromiso en la pareja, vivir juntos es una opción sustitutoria al matrimonio. Exacto. Acabamos de ver que muchos entran en una amistad estrecha, se conocen dos, tres días, cuatro, y ya de una vez da mi amor. Pero ya después de la semana van a la cama. Así se maneja el sistema del mundo. Ellos le llaman amor. Sin embargo, eso no es amor. La persona que no tiene el amor de Dios en su corazón, lamentablemente, ¿de dónde va el amor? Díganme ustedes. Si no tiene a Dios, que es el dador de la vida, aquel que es el único que puede dar amor. Aleluya. Y vemos aquí que es una etapa, como lo dice claro, y la compatibilidad,
que está aprobada y se decide tener un grado de compromiso oficial el uno con el otro. Dale, que ya está ahí, está bien. Pero ¿qué sucede? Después que ya se han puesto quizás de acuerdo, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Me gustaría organizarnos, casarnos, hacer una familia, organizar nuestras vidas. No, ellos dicen de una vez, vamos a la cama, ahí vamos a un hotel, vamos a un resort. Eso hace el sistema del mundo. Pero los cristianos no hacemos eso. Aleluya. La iglesia de Dios no hace eso. Así no nos manejamos. Entonces, vemos aquí el tercer punto. Dice, si desea pasar a un nivel mayor de compromiso en la pareja, vivir juntos es una opción sustitutoria al matrimonio. ¿Qué hacen muchos? Cuando se conocen, incluso he escuchado gente que dice, fulanita se casó. Se habrá casado con papel, firmó. Pero dice, no, ese fue con su marido. Se fue por la ventana. Eso de casarse. Eso es vivir una vida de fornicación totalmente. ¿Por qué? Porque no, es que no se han casado. Ok, mutuamente ellos han querido contraer así ese compromiso de vivir juntos. Pero no es un compromiso de verdad, en serio. Porque en cualquier momento pasa algo entre ella o él. Dios no le dice, como le dicen ellos en Dominicana, suéltame en banda. Yo a ti no te conozco. ¿Y qué hace? Se va. Mas nunca vuelve. Sin embargo, el siervo de Dios, ¿qué hace? Espera el tiempo de Dios y cuando la conoce, le dice, mira, cuando qué hermosa te ves. Me gustaría orar contigo. La verdad, eres especial. Me encantaría ver si Dios nos responde y tal vez podemos formar una bella familia. Aleluya. Nos casamos, tenemos bellos hijos. ¿Sabes lo lindo que es así? Pero porque estoy dando hijos por allá con diferentes, hasta diferentes hombres, porque muchas veces pasa. ¿Y sabe qué hace el diablo con los jóvenes, con muchos jóvenes? Lo tiene así, van de hombre, hombre con hombre, perdón, de hombre en hombre, de hombre en hombre, así, una vida horrible. Y al final quedan acabados. Dios no quiere eso para su iglesia, no quiere eso para sus jóvenes. Amén. Amén. Vamos a ver una parte importante. Ya hemos visto los dos sistemas. La amistad en el sistema del mundo, el noviazgo en el sistema del mundo. Vamos a ver ahora la amistad según los principios de Dios. Aleluya. Amén. Ya casi estamos terminando, pero el tiempo se va. Vamos a leer en Génesis 2:18. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Dice aquí la amistad según los principios de Dios. Esa es la siguiente, exacto ahí. Dice, Vivida, ¿lo puedes leer? Tiempo de conocimiento mutuo, cuyo enfoque es conocer el alma de la otra persona y darse a conocer a través de vivir experiencias juntos y compartir pensamientos. El contacto físico está limitado al contacto afectivo, como el que tiene dos hermanos, y nunca es un contacto sexual. La amistad puede ser más profunda cada vez hasta el punto de que el amor se despierte. En este caso, la relación no debería pasar de una amistad especial. Ejemplo, hasta que exista el acuerdo mutuo de aceptar los compromisos que implica el noviazgo cristiano. Ya vimos cómo es una amistad en los principios de Dios. Conocemos aquí que es un tiempo de conocimiento mutuo. Pero ¿sabes qué pasa? El enfoque de esa persona es conocer el alma. Cuando se habla del alma, se está hablando más que todos esos deseos que ella anhela en Dios, lograr, conocer. Sin embargo,
aquí vemos que un joven, más que todo, quiere quizás crear una amistad dentro del evangelio. Ese joven quiere simplemente conocer a la persona, cómo es ella, cómo es él, cuáles son sus inquietudes, conocer si verdaderamente sirve a Dios, porque eso es importante. Pero entiendan esto es la amistad, ¿ok? Ellos comienzan a conocerse, hablan de Dios, comparten la palabra, comparten en momentos juntos, en plan, comienzan a hablar sus inquietudes, lo que quieren lograr, lo que quisieran hacer en Dios. No hablan nada de que quiero besarte, quiero hacer cuantas cosas contigo, quiero irme a la cama, quiero... No, porque no es así. Se están conociendo apenas. ¿Qué pasa aquí? En esa amistad, dice que el contacto físico está limitado, al contacto afectivo, como el que tiene dos hermanos, y nunca es un contacto sexual. Por ejemplo, yo conozco a mi esposa, yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Me alegro de conocerte. Se nota que eres una sierva de Dios. Y todo comienza poco a poco, hablando correctamente como un siervo de Dios, una sierva de Dios, a la altura de como Dios quiere que se haga. Aleluya. Sin embargo, vemos aquí que el contacto tiene que ser como entre hermanos. Tú le vas a decir a tu hermana que quiero venir a la cama contigo, o vas a comenzar a besarlo, a hacerle cuantas cosas. No. Así tiene que ser. Tratarse como hermanos en Cristo. Como lo dice, nunca será un contacto sexual. Te veo, te policía, me encanta como tú eres, quiero estar contigo. No, así no es. Así no se maneja Dios. ¿Saben qué pasa con esto? Si nos manejamos así, en el momento que queramos formar un noviazgo, ¿saben qué va a pasar? Lo que va a traer maldición al noviazgo, a nuestra vida. Entonces, lo mejor es manejarse conforme a los principios de Dios. Esperar. Porque recuerda que Dios te ha dado algo tan valioso, y es tu cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasa en la amistad especial. Porque de la amistad normal, tú conoces a la persona, y después que ya la has conocido, a nivel cristiano, ustedes comienzan a ponerse de acuerdo. Porque tal vez entre ambos ha surgido una atracción. Tal vez están medios enamorados. Pero vamos a ver qué nos dice la amistad especial. Después que pasamos de la amistad, pasamos a una amistad especial. Ojo, no a un noviazgo. Amistad especial. Vamos a ver. Amistad especial es donde se produce un acuerdo entre dos personas que se están gustando, donde el objetivo es conocer con profundidad el alma de la persona. Es la atmósfera donde conocerás cómo es su carácter, cómo se comporta con sus padres, si es responsable, si es un hombre o una sierva de Dios, cuáles son sus gustos y cómo es su persona en profundidad. Es el momento donde decidirás pasar a la siguiente fase o echar para atrás con todo. ¿Se entendió eso, no? Aleluya. No te está diciendo después que sean, tengan una amistad, pasen una vez a noviazgo. Comprométanse y cásense. No. Ojo, en el noviazgo, para adelantarme un poquito, el noviazgo va a ser más que todo el centro de preparación para llegar al matrimonio. Pero en la amistad especial, tú vas a decidir si es la persona correcta o no. En la amistad especial,
Una, no va a haber un contacto físico sexual, ni beso, ni abrazo, y que voy por allá, que voy. No, no, no. Simplemente se va a ir conociendo a la persona. ¿Cómo? Vas a conocer su carácter, cómo se comporta con sus padres, cómo le habla. Vas a ver si es responsable. Vas a ver si es un hombre o una sierva de Dios. Vas a ver si no se hace pasar por cristiano o por cristiana. Uh-huh. Ahí vas a conocer verdaderamente quién es esa persona. Si ves que es compatible contigo y ves que obviamente es un siervo de Dios y una sierva de Dios, entonces viene una fase muy importante: hablar con Dios, hablar con la familia y los pastores. ¿Por qué? Porque muchas veces se da el caso que hay jóvenes, conocen a la chica y tú me gusta. A escondida del pastor, a escondida de su familiar, a escondida, no de Dios, porque a Dios no es nadie, le esconde. Se van callados. Dame a visitar a Fernandita, me encanta. Me encanta la sierva. Hay un perro ahí. ¿Por qué? Porque puedes fallar. No te creas más fuerte, aquí nadie es fuerte. Aleluya. Aquí estamos de pie porque Dios nos da la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Después que ya están quizás por allá, que han cometido su error o su palo, entonces viene saliendo a la luz. Fulanito cayó. Pastor, ¿usted sabía eso? Pastor, ¿usted sabía? ¿Qué fulanito que cayó? Y él tiene cielo. Tenía. Los pastores ni saben, ni su familia. Entonces, el siervo de Dios no se maneja así. El siervo de Dios, después, dentro de la amistad especial, ora a Dios, consulta con su familia y sus pastores a la altura, y le dice: pastor, pastora, fulanita o fulanito, me gusta. Hemos estado hablando normal. Ella me cae muy bien o él me cae muy bien. Nosotros quisiéramos entrar en oración para ver si está aprobado por Dios nuestra relación. ¿Y qué hacen? Y los pastores le dan el visto bueno, le dicen: sí, yo creo que pueden orar. ¿Sabe qué va a pasar? Dios va a tener tanta bendición a su vida porque están haciendo todo correctamente. Aleluya. No están comenzando primero con lo que se hace en el matrimonio y luego para regresar para atrás. No. Están yendo correctamente para llegar como se debe al matrimonio. Amén. Vamos a ver qué pasa en la siguiente fase. Ya nos faltan dos y terminamos. Cosas que no debes hacer en la amistad especial: agarrarse de las manos, agarrar por las cinturas, besos, acariciarse, etcétera. Simplemente no puedes tener un privilegio si no tienes un compromiso. Lo más importante son las profundidades de su alma. Ojo, solo se están conociendo. Estar atento a la otra persona, cómo es su carácter, cómo reacciona, si es una persona responsable, etc. Es decir, la amistad especial es la atmósfera para conocerse. ¿Ok? No es el noviazgo, ojo. Hay gente que se compromete, hacen cuantas cosas y ¿sabe qué pasa? Comienza supuestamente a conocerse. Si la persona no le gustó, o si comenzó a traer carácter que él o ella no conocía, ¿sabe qué hace? Rompen el compromiso. Le voy a decir algo. ¿Sabe lo feo que se ve romper un compromiso? Después que hayas hecho un pacto con Dios y con los pastores y tu familia. Feísimo se ve eso. Gloria a Jesús. Entonces, Dios nos insista que nosotros hagamos las cosas bien. Amén. En orden. Aquí nos dice agarrarse de las manos, agarrarse por las cinturas, besos, acariciarse. Son cosas que no debemos hacer, que no deben hacer
dentro de la amistad especial, porque simplemente se están conociendo. Aleluya. Se están conociendo. Aleluya. No, pero es que esa sierva me gusta. Yo la quiero, ¿no? Esa era, ¿no? Ya, pero espera, tranquilo. Va a llegar un momento donde tú vas a poder disfrutar de ella. ¿Pero cuándo? En el matrimonio. Tranquilo. Espera. Vamos a ver la siguiente fase. Ya para terminar, que el tiempo va rapidísimo. El noviazgo según los principios de Dios. El noviazgo cristiano tiene como enfoque principal construir los fundamentos de un futuro matrimonial que es deseado y planeado. El noviazgo cristiano es un acuerdo entre dos personas que se aman y tiene como objetivo establecer un plan para su vida matrimonial. No debería entrarse en esta etapa hasta que las dos personas no crean sinceramente que la otra persona tiene las posibilidades de ser su cónyuge. Existe un contacto físico romántico, pero nunca es un contacto sexual. El noviazgo cristiano está diseñado para dos personas que se aman y que desarrollan un plan para casarse. Un plan que tiene que ser expuesto delante de Dios, la familia y los pastores. Aleluya. Qué bonito, hasta la presencia de Dios se siente cuando tú haces las cosas en orden. A Dios le encanta eso, iglesia. Porque así lo hicimos nosotros también. Amén, gloria a Dios. Como tiene que ser. Y miren el ejemplo aquí. Ya vamos, el año que viene cumplimos ya 3 años de casado. Aleluya, gloria. Y cada día aprendemos más juntos, cada día nos ponemos más de acuerdo con todos los proyectos, planes que tengamos. Nadie jala para su lado. Aquí no, esto no es una competencia. Como siempre le digo a ella, somos un equipo. Aleluya. Entonces, el noviazgo, según los principios de Dios, ya los hemos visto aquí. El principal fundamento es construir más que todo una base, un buen fundamento para luego llegar a un buen matrimonio. No se trata de que vas a vivir una vida carnal dentro de tu noviazgo. No, que hice esto, que voy a hacer esto, y que la besé, que por allá, que la acaricié, que sé cuántas cosas. No. ¿Por qué? Porque hay algo. Cuando te besan aquí, hay algo que se calienta. Voy a hablar claro aquí. Y esa cosa que se calienta te lleva a pecar, a hacer las cosas mal hechas. Bueno, pero yo hice un compromiso con Dios y con ella. Ya falta poquito día para casarnos. Ya. Pero todavía no están casados. Espera tranquilo. Porque si lo haces antes, te puede acarrear maldición a tu vida y matrimonio. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no esperar tranquilo el tiempo de Dios? Es bueno esperar el tiempo de Dios. Entonces vemos aquí que existe un contacto físico romántico. ¿Sabes lo bonito que es decirle, mi amor, me gustaría invitarte a comer un heladito? Y va tranquilo y se come su heladito. Sin tener que agarrarse por todos los lados. No. Y eso es bonito. Comerse ese heladito ahí. Tú sabes lo bonito que se siente y lo bien que es. Entonces, dice la siguiente fase. No es, para que se entienda, tampoco no es un contacto sexual que van a tener dentro del noviazgo. Dice aquí, el cristiano está diseñado para dos personas que se aman y que desarrollan un plan para casarse. Pero recuerden esto. Cuando entres en esa etapa, habla con Dios, preséntale a tu familia y habla con tus pastores. Gloria a Dios. Porque cuando haces las cosas bien, entonces Dios te bendice. Amén. Y no tanto eso, va a ser siempre la bendición de tu familia y de tus pastores. Vamos a la siguiente fase.
Gloria a Cristo, aleluya. Exacto, tenemos aquí la siguiente fase. Ya para terminar, que bueno, esa ya tal vez se la dejamos a los pastores, que seguro que hablan también un poco de matrimonio y eso. Pero creo, no sé si se ha entendido lo que hemos hablado. No queremos ya ser muy largo porque ya el tiempo apremia. Pero hay algo importante. La última página. La última página. Aquí. Esa última página. Queremos que vean. Esto lo voy a hacer ayer con mi esposa ahí. Eran como a la 1 de la mañana ahí. Gracias a Dios lo pudimos lograr. Y aparte de que investigamos, que vimos videos a ver cómo se manejaba todo el noviazgo a nivel cristiano totalmente, porque hay personas que tienen confusiones. Hay jóvenes que están confusos, no saben cómo manejarse. Aquí viene el punto. Enfoque. Conocerse. ¿Dónde? En la amistad y la amistad especial. Con pocos compromisos, pocos privilegios. No sé si me entienden. Hay gente que la amistad y la amistad especial, quiere besarse, quiere hacer cuantas cosas, eso no tienes que hacerlo ahí. Eso lo puedes hacer en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio dice que el enfoque es construir un fundamento y nos dice noviazgo, muchos compromisos, muchos privilegios. Hay gente que quiere tener tantos privilegios, pero sin compromiso. Así no se maneja el Señor. Así que mis hermanos, lo que yo puedo añadir es a las mujeres, a las hembras, que es lindo llegar al altar con velo, porque presenta la virginidad. Amén. Y yo tenía, gracias a Dios, llegar al altar virgen, y es algo súper especial. Y también quiero decir que no se desesperen, porque yo en mi tiempo, cuando estuve orando, no me desesperé en ningún momento, porque mi esposo me dijo, claro, ya yo tenía mi confirmación de Dios, los señales, ya lo tenía, pero Isaías, claro, me dijo, yo también quiero mis señales, ¿no es así? Yo le dejé su tiempo tranquila y Dios en su tiempo le dio su señal también, la testificación. Entonces, lo más importante de todo eso es no desesperarse. Porque también la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Amén. Así que jóvenes que están aquí, aprendamos, más bien aprendan a esperar el tiempo de Dios. Amén. En todo ámbito. Principalmente, aleluya. En esto, que es algo serio. No es algo, me casé, pero mañana me divorcié. Cuidadito, No, el hombre de Dios y la sierva de Dios no se maneja así. Así que mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, claro, para terminar también quería decir, quizás muchas veces se preguntan, pero ¿cómo es que encontraste a Isaías? ¿Cómo fue? Pero ya todos conocen el testimonio de nosotros. Pero yo recuerdo que yo solo dije que cuando lo vi adorando, yo vi lo espiritual en él y no lo carnal. No dije, wow, es moreno, me gusta. Yo dije, claro, wow, me gusta como él adora, porque con todo su corazón él adora a Dios. Amén. Yo recuerdo cuando yo fui con mi padre al campamento y de vuelta, mi papá también se quedó encantado con Isaías. Me dijo en el coche, wow, un hombre así, que wow, es así un hombre. Yo, solo me gustó como él adoró a Dios. Y así fue una cosa, ahora estamos casados. Aleluya. Y toda gloria a Dios. Y a mí, mis hermanos, pues ya para concluir, vuelvo y digo, aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Amén. Varón, porque yo tengo altas, bajas. Tengo un deseo carnal, sexual, terrible. Tú no sabes, varón, lo que estoy pasando.
Estoy hablando claro a los jóvenes aquí porque sé que muchos están pasando batallas carnales, dificultades, deseos sexuales incontrolables, queriendo saciar su carne. ¿Cuántas cosas? Te voy a decir esto. ¿Tú sabes lo que hace el enemigo? Agarra y se entra dentro de la gente. Es como un deseo carnal terrible. Y cuando peca, lo hace fallar. ¿Se sabe qué hace? Se va de la persona. Y luego queda tu inconsciente. ¿Y qué hice yo ahora? Lo mejor de todo es entregarle todo a Dios. Decirle: Dios, mira, me pasa esto. Tengo deseo así, así. Tengo cuantas cosas. Por favor, ayúdame. Dios a ti no te va a dejar. Él te va a ayudar. Amén. Pero si tú no acudes a la ayuda, entonces ¿quién te va a ayudar? Aleluya. Entonces aprendamos a esperar en Dios. Paciente. Si tienes deseos raros, lo que sea, pórtate ahí a orar. Dios mío, ayúdame. Pero no le des cabida a esos deseos carnales que luego te pueden llevar a pecar y hacer las cosas mal hechas. Entonces, mis hermanos, aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Después le contamos nuestro testimonio a los que no conocen. Pero el tiempo aprende. Dios les bendiga. Si tienes preguntas, anótenlo y al final de todo pueden preguntarnos y a los pastores nosotros. Amén. Que les bendiga. Un aplauso fuerte al Rey de Reyes. ¿Cuántos han entendido? ¡Amén! La palabra fue clarísima. O sea, tenemos que esperar en el Señor, no desesperarnos. ¿Por qué? Porque a lo último viene nuestra bendición en nuestra vida. Amén. No quería